It's a real pleasure having Nestor here in my gallery, in my studio. I really enjoy his work. It's very, very colorful. I enjoy color. I show a lot of color in my artwork. And also, I've been to Colombia. I've been to Cartagena, and I've seen the streets, and his artwork really reflects the scenes that you see in Colombia. And it's a real pleasure to see it and enjoy it. And we've really enjoyed having him here in our gallery, and we've had quite a week here with different events, and we've had quite a few people coming through. We've sold a number of pieces, and it's just been a very exciting time to have him here. Antes que nada, yo quisiera agradecer a mi colega, a mi amigo Scott, brindarme este espacio, brindarme la oportunidad de mostrar mi trabajo que traigo desde Colombia, Barranquilla, Colombia, para mostrarlo en esta zona de este hermoso país. Como decía, es un honor, un placer poder traer mi trabajo, mostrarle mi técnica, mostrarle mi estilo y de igual forma compartir con este gran señor como es Scott. Gran señor, gran maestro. Mi trabajo en la galería tiene el propósito no solo de mostrar mi técnica, mi arte, sino traer ese pedacito de Colombia, ese rincón de Colombia, más que rincón, yo lo llamo la mejor esquina que tiene el Caribe colombiano, a través de mis pinturas, y en la cual podrán observar, apreciar todo el colorido, todo el calor que ofrece esa ciudad. Pues para mí es muy grato, como decía, ser un representante no solo de una técnica, de un estilo pictórico, sino también como un embajador de esa hermosa ciudad que es Barranquilla. Scott para mí representa un gran maestro en el arte digital. Es de admirar eso que él hace con su computadora, pero más que con su computadora, con su ingenio. O sea, es muy creativo. Independientemente que lo haga una máquina, para mí todo sale de la cabeza, todo sale del cerebro y es de admirar, es muy muy grato el trabajo. Es muy bonito, es muy bueno analizar cómo para el arte no existe ningún tipo de brecha, ningún tipo de separación, es una sola cultura. El arte nos reúne a todos y hace ser una sola cultura universal. El arte es un solo lenguaje, es una sola cultura y aquí queda de manifiesto. Su trabajo digital, mi trabajo manual, tienen un solo propósito, reflejar el color de la vida, reflejar esa luz que nos da nuestro Señor. Gracias.